Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy Capi, los saludo. El día de hoy tenemos otro nuevo video de la misma serie que estamos haciendo, en el que vamos a ver ahora las cartas tipo planta del mundo de Axie Infinity, para que conozcan un poco más, para que se familiaricen un poco más y para que puedan mejorar en su juego. Así que quédate con el video. Bueno. Estamos aquí ya en nuestra página de axieworld.com, ¿okay? Donde estamos viendo los tipos de cartas. Habíamos hecho ya peces, habíamos hecho ya bestias y ahora es el turno de las plantas, ¿okay? Así que vamos a comenzar por el cuerno, como siempre, el horn. Y aquí chequeamos. Entonces, la primera que tenemos es Bamboo Shot, ¿okay? Tiene 80 puntos de ataque, 70 puntos de defensa, gasta una energía para ser convocada y dice que incrementa un 20% el daño cuando esta carta es encadenada con otra planta tipo carta. Tipo planta, perdón. ¿Okay? Así que ganamos un 20% de daño, nos dejaría con un daño más o menos alrededor de los 100 de daño, dependiendo contra lo que estés batallando. El Beech, o Beech, no sé cómo se pronuncia, Wooden Stud, tiene 105 de ataque, 40 de defensa, 1 de energía y dice su función o su efecto. Añade o agrede 120% de. O deal es como toca, toma o dale, no sé. ¿Verdad? Deal 120% daño si a este Axie le rompen el escudo, ¿okay? Entonces, si a este Axie le rompen el escudo, vas a tener un daño aumentado. El Rosebud dice que Healing Aroma, ¿okay? Es una carta de support, no tiene ataque, 40 de defensa, pero hace que se cure este Axie en 120 de vida. Esta carta particularmente me parece bastante útil, sobre todo esos jugadores que juegan doble planta bestia o doble planta pez. Poner esta planta detrás de última y esperar a ir por una muerte súbita ronda tras ronda realmente te va a ayudar muchísimo, porque ya siendo el último Axie vivo, esta carta te va a salir, te va a salir, te va a salir siempre y te vas a ir curando mientras que la muerte súbita va a ir asesinando el Axie enemigo. Así que es una muy buena estrategia, de verdad que odio cuando me salen plantas así. Strawberry Shortcake dice 0 de ataque, 0 de defensa, tiene un costo de 2 energía. Cura al compañero que está enfrente por 270 de vida, pero si no tiene compañeros enfrente, se cura, ¿okay? Ella misma por 270 de vida. Muy bueno. Aunque el costo de energía 2, hay que adaptar bien el juego a eso. Cactus, ataque cuerpo a cuerpo, una carta súper utilizada, 110 de daño, 20 de defensa y da, o sea, golpea 120% si este Axie ataca de último. Y normalmente las plantas están atacando de último. Así que la función de la planta como tal es ser el tanque. El tanque para que repela los ataques, para que los otros, los DPS o los otros soportes puedan hacer el daño o envenenar al enemigo. Watermelon, el Seed Ballet, dice 30 de ataque, 30 de defensa, 1 para convocarlo y lo que hace es atacar al enemigo más rápido, ¿ok? O selecciona al enemigo más rápido. Entonces, perfecto para un backdoor, ¿ok? Perfecto para un backdoor esta carta Watermelon, ¿ok? Así que muy bueno. Vamos a ver ahora entonces la boca, Mouth. Dice Sirius, mi favorita, por siempre. ¿Okay? Robas una energía del rival cuando es convocada con otra carta. Pueden ser dos Sirius y si llevas un buen conteo de energía, pues le robas dos. ¿Okay? Así que genial. Luego tenemos 30 de ataque, 30 de defensa y uno para convocar. Perfecto. Luego tenemos Zigzag, que es melee. ¿Okay? También es un ataque cuerpo a cuerpo.
y tiene 55 de ataque, 55 de defensa y uno para convocarlo. Y lo que hace es que cura a este Axie, el Axie que la está convocando, por el daño que esta carta inflige. Es decir, si tú pegas 55, te va a curar 55. Si pegas 60, te va a curar 60. Si pegas un crítico de 120, vas a curarte 120. Herbívoro, dice Vegan Diet, cura a este Axie por el daño que esta carta le haga a objetivos plantas. ¿Okay? Al contrario del Zigzag, el Vegan Diet solamente es para objetivos planta. ¿Okay? 65 de ataque, 65 de defensa y 1 de energía se necesita para convocarlo. Silence Whisper, el Forest Spirit, dice que cura al compañero que tienes enfrente, pero debe estar justo enfrente por 190 HP. No tiene ataque, tiene 40 de defensa. ¿Okay? No me parece tan útil, o al menos no es tan utilizada. Yo tuve mi primer Axie planta, tuvo esta carta y de verdad que en el PvP no servía para nada. ¿Okay? Vamos a ver la espalda. Tenemos Thornip, que dice 60 de ataque, 80 de defensa, 1 de energía para convocarla y selecciona a un ave como objetivo si es convocada con dos cartas más. ¿Okay? Entonces, ideal para ir en contra de las aves, en contra del DPS, ¿okay? Para asesinar lo más rápido posible a el más rápido. También para Backdoor. She Take dice, cura a este Axie por 120 de vida. No tiene ataque, tiene 40 de defensa. Imagínense un tanque, ¿okay? Que tenga la carta que habíamos visto anteriormente que también te curaba 120, más esta curación de 120 en el último puesto, aguantando todos los golpes. Simplemente no se tumba. Bidens, 0 de costo, ¿ok? 0 de ataque, 50 de defensa, y lo que hace es que remueve todos los debuffs que ese Axie tenga. Así que, genial. Si estás con velocidad reducida, te lo quita. Si estás paralizado, te lo quita. Si estás chill, te lo quita. ¿Okay? Si estás congelado. Watering Can dice 45 de ataque, 80 de defensa, 1 de energía para convocarlo y gana una energía si este Axie es atacado o contra un acuático, ¿okay? Contra un pez. Mind, carta 0, también 0 costo, 0 de ataque, 50 de defensa, remueve todos los debuffs de un compañero, ¿okay? Si está enfrente, ¿okay? Si está de frente de este Axie, ¿okay? Debe ser en la misma ronda, same row, ¿okay? Pumpkin, que es la que yo utilizo. Tiene 0 de ataque, pero tiene 115 de daño base en la defensa. Daño base no, de defensa, perdón. ¿Okay? Entonces, selecciona una carta o sacas una carta del mazo si el escudo de este Axie no se rompe durante la ronda. Así que súper, súper útil el Pumpkin. Tiene una gran defensa. Añadido a una gran vida que ya tiene este Axie, es brutal. ¿Okay? Vamos a ver por último entonces la cola de nuestro tipo planta. Tenemos Carrot, uno de los más populares, uno de los más usados, Carrot Hammer, en el que tienes 70 de ataque, 40 de defensa y ganas una energía si le rompen el escudo al Axie. ¿Okay? Es muy bueno. Es muy bueno, pero es prácticamente sacar costo cero esta carta, ¿no? Tienes un daño posible, un posible daño para que suceda. En realidad, yo dejé de usar el Carrot, ¿ok? Normalmente sí se utiliza, pero yo dejé de usarlo. Cattail dice 20 de ataque, 30 de defensa, es una carta costo cero. Ya vemos que las plantas tienen bastantes cartas costo cero. Saca una carta si esta se encuentra, o sea, o es atacada o ataca a una bestia, insecto o mecánico. ¿Ok? Pero ojo, que no dice class, sino dice card.
¿okay? Así que va a ser bastante útil ir sacando cartas del mazo, obviamente. Hatsune dice 60 de ataque, 80 de defensa, y cuando ataca, deshabilita las cartas de rango del oponente, ¿okay? Para la siguiente ronda. Entonces, normalmente le vas a quitar pues bastante posibilidades de ataque, por ejemplo, a un pájaro o a un pez le vas a quitar los ataques que son a distancia, los ataques que el Axie no se mueve de su posición para ir a atacar, ¿okay? Jam, mi favorito en las colas, ¿okay? Literalmente mi favorito, 30 de ataque, 20 de defensa, aplica veneno cada vez que esta carta es utilizada para atacar o para defender. Entonces, si tú te lanzas Jam con el Pumpkin, vas a tener una gran defensa, vas a aguantar muchos golpes y cada vez que te ataquen, por cada carta que te ataquen, vas a ponerle una carga de veneno y eso es brutal, ¿okay? Al final del juego, ya lo que es el juego alto o juego medio, esa carta va a estar haciendo poco a poco daño, ¿okay? Porque no le quita el debuff así nuestra planta fallezca, así nuestra planta se muera, ¿okay? Potato Leaf, 70 de ataque, 80 de defensa, 1 de energía para convocarlo. No puede ser seleccionado como ataque por cartas acuáticas si este Axie tiene compañeros en el campo, ¿okay? No es tan útil, la verdad. Pero, o bueno, en realidad no sé, porque como ya no juego con peces, no sé si esto me fastidia mucho o no. Pero no lo veo tan útil. El Hotbot dice 80, 90 de daño de ataque, 50 de defensa, 1 de energía para ser convocada y deshabilita la boca del objetivo que atacó para la siguiente ronda, ¿okay? Entonces, si por ejemplo tú estás peleando contra un Termi, le deshabilitas la boca, ya le deshabilitas el Chomp, ¿okay? Y el Chomp es esencial mantener paralizado a tu oponente, ¿okay? Chicos, si les gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Por favor, recuerda que en la descripción tienes el link para accesar a nuestro Discord de Axie Infinity, en donde puedes rellenar un formulario y colocarte en espera para obtener una beca de Axie Infinity. Los resultados que hemos estado teniendo son muy buenos. Ya tenemos varias personas becadas. Estamos haciendo un gran esfuerzo por ayudar a todos ustedes, así que únete a la comunidad y buenísimo. También encontrarás todo lo que hacemos con respecto a Forex. Ya sabes que este es tu canal de Axie y de Forex. También hacemos webinars en vivo, operando en vivo, para que puedan generar más dinero todavía. Yo soy Capi, ya sabes, like, suscríbete, comenta, dale click a la campanita que de verdad ayuda bastante. Y si te gustó el video, coméntame qué te gustaría ver en un próximo video. Cuídense, que Dios los bendiga, bye bye.